Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los acontecimientos mundiales que nos dejaron sin palabras. Now there is confirmation that Diana, Princess of Wales, has died. Para esta lista veremos los acontecimientos mundiales más impactantes desde la década de 1970, que, para bien o para mal, dejaron atónito al mundo entero. La historia moderna está repleta de momentos que han conmocionado al mundo. ¿Olvidamos mencionar algún otro? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Huracán Katrina. Uno de los efectos secundarios del calentamiento de la atmósfera por el cambio climático es el calentamiento gradual de los océanos. El agua caliente potencia los huracanes al proporcionar más humedad en el aire, que a su vez alimenta la tormenta. En 2005, Estados Unidos entró en una nueva era de supertormentas climáticas con el huracán Katrina. And with much of New Orleans now underwater, authorities are focused on search and rescue before it's too late. La tormenta de categoría 5 azotó las costas de Luisiana y Mississippi a finales de agosto, diezmando la mayor parte de los humedales costeros de la zona. And it just got worse and worse and worse. I mean, it was just incredible the sound. It was like having a freight train in your ear for hours on end. Pero cuando fallaron los diques alrededor de Nueva Orleans, todo el mundo miró con horror cómo una de las ciudades más grandes de Estados Unidos se inundó. From what we've been hearing, a lot of New Orleans East has been inundated. Familias de todo el mundo miraban las noticias, atónitas, mientras veían a la gente de pie en los tejados de los barrios inundados, suplicando ser rescatados. Número 9. Los ataques de Londres. Menos de 4 años después del 11 de septiembre, el Reino Unido vio cómo la guerra contra el terrorismo golpeaba en su propio país. Breaking news we're getting from the PA Newswire that there's been reports of an explosion outside Liverpool Street Station. El 7 de julio de 2005, 4 terroristas fundamentalistas islámicos, en un ataque coordinado, hicieron estallar una serie de bombas en Londres. Las 3 primeras tuvieron como objetivo el metro londinense, mientras que la 4ª explotó en un autobús de 2 pisos. La nación quedó devastada por el peor atentado terrorista de la historia británica en casi 2 décadas. Train derailed. There was smoke everywhere. There's a lot of serious injuries down there as well. A lot of serious head injuries. Más de 700 pasajeros en la hora pico resultaron heridos y 56 murieron, incluidos los autores del atentado. 2 semanas después se produjo un segundo atentado, menos exitoso, pero el daño ya estaba hecho y el mundo estaba conmocionado. Londres, sede del que fuera el mayor imperio de la historia del mundo, había sufrido un atentado devastador. Our determination to defend our values and our way of life is greater than their determination to cause death and destruction to innocent people in a desire to impose extremism on the world. Número 8. Brexit. El año 2016 fue un año de bandera para los autodenominados nacionalistas de todo el mundo. La sorprendente elección de Donald Trump fue la cereza del pastel, pero el giro a la derecha comenzó meses antes en el Reino Unido. A finales de 2015, el descontento de la derecha con los dirigentes de la Unión Europea en Bruselas llegó a un punto máximo. En un intento de apuntalar su flanco derecho, el primer ministro David Cameron anunció un referéndum para votar sobre la salida de la Unión Europea. Mr. Cameron is spearheading the push to convince voters to remain. Let me be clear. Leaving Europe would threaten our economic and our national security. Figuras prominentes como Nigel Farage y Boris Johnson se subieron al carro, criticando la regulación extranjera y la inmigración. Gran Bretaña sorprendió al mundo y a su propio primer ministro con el éxito de la votación del Brexit. The official results are in. The people of Britain have spoken, voting for a British exit, dubbed Brexit, with almost 52% of the votes choosing to leave the 28-member European Union. Sus consecuencias y las negociaciones han pasado por 4 primeros ministros hasta ahora y han provocado años de consecuencias económicas devastadoras. We've lost a large fraction of our trade with the European Union, including with high-value professional services trade. That's making us poorer. Número 7. Terremoto de Haití. En enero de 2010, la isla caribeña de Haití fue sacudida por un terremoto de 7.0 de magnitud. It's being called a catastrophe of major proportions. The Caribbean island nation of Haiti has been rocked by its biggest earthquake in more than 200 years. Toda la infraestructura del país ha quedado destruida por el desastre y sus 52 réplicas. Se derrumbaron hospitales, sistemas eléctricos y de comunicaciones, así como centros de transporte. Murieron entre 100.000 y 300.000
300.000 personas y los daños ascendieron a unos 8.000 millones de dólares. Haití ya tenía problemas económicos y sin la ayuda mundial, todo el país estaba al borde del colapso. Ejércitos de cooperantes de todo el mundo se movilizaron después para salvar a la población de la isla. Por desgracia, Haití nunca se ha recuperado del todo. And over the last 10 years, more than $13 billion was contributed. But of that $13 billion, it's estimated only 48% made it to Haiti. Miles de personas huyeron del país para no volver jamás. Hoy los señores del crimen dirigen gran parte de Haití, mientras que ONG descoordinadas prestan la mayor parte de los servicios sociales. Número 6. Atentado en Múnich. 36 años después de que Adolf Hitler utilizara los Juegos Olímpicos de 1936 con fines propagandísticos, la competencia internacional volvió a Alemania Occidental. Por desgracia, en lugar de ayudar a unir al mundo en una competencia amistosa, los Juegos de 1972 acabaron en tragedia. Despite protests, the games go on as Israel buries her dead and the world mourns the innocent victims of the Munich massacre. Un grupo de 8 terroristas palestinos armados, autodenominados Black September, se infiltraron en la Villa Olímpica, mataron a 2 miembros del equipo israelí y tomaron como rehenes a 9 más. The Olympic Village didn't have tight security in the early hours of the morning of September 5th, 1972, when the militants broke into the Israeli apartments, which tipped off a bloody 24-hour standoff between the gunmen and unarmed athletes who tried to defend themselves. La policía de Alemania Occidental intentó negociar durante casi un día entero, ofreciendo al grupo un avión a El Cairo. La policía intentó un asalto y rescate en la pista, que fracasó rotundamente. German and Olympic authorities faced bitter criticism for their response to the attack. Murieron todos los rehenes, un policía de Alemania Occidental y 5 de los hombres armados. Fue un final sangriento para un acontecimiento que atrajo la atención de todo el mundo. Número 5. Desastre en el transbordador espacial Challenger. 2 décadas después de que Neil Armstrong pisara la luna por primera vez, los viajes espaciales se convirtieron en algo habitual. It's one small step for man, one giant leap for mankind. La NASA había creado el programa de transbordadores espaciales y los astronautas pasaban periodos cada vez más largos en órbita. Cuando el interés por lo interestelar empezó a decaer, la NASA lanzó el proyecto Maestra en el Espacio, del que surgió Krista McAuliffe como primera participante. I don't know what put me over the top, but I'm delighted to be here. Su inclusión en la misión Challenger reavivó el interés. El incipiente canal de noticias CNN retransmitió el lanzamiento en directo, y las aulas de todo el país lo vieron en tiempo real. Tras múltiples retrasos, el Challenger despegó a las 11:38 horas del 28 de enero de 1986. Menos de 2 minutos después de despegar, el transbordador espacial se desintegró en directo ante la mirada de muchos niños del país. Today is a day for mourning and remembering. Número 4. Atentados de París. A principios de 2015, las oficinas de Charlie Hebdo fueron atacadas por representar una caricatura del profeta Mahoma. El trágico incidente se saldó con la pérdida de 12 vidas e inspiró manifestaciones en todo el mundo. El mismo año, el ataque fue seguido de la peor serie de atentados terroristas de la historia moderna de Francia. Police have now confirmed at least 4 attacks in the city of Paris. A las 21:15 horas del 13 de noviembre, 3 explosiones sacudieron el estadio de Francia mientras se disputaba un partido. Poco después, un grupo de asaltantes hizo llover balas y un explosivo sobre cafés y restaurantes de París. El peor atentado se produjo más tarde en el Teatro Bataclan, donde otro grupo llevó a cabo un tiroteo masivo. And I opened up the hallway door and that's when I saw the shooter and he turned on me, brought his gun down and the barrel hit the Al final murieron más de 130 personas. Millones de personas expresaron su apoyo con un filtro de la bandera francesa en su foto de perfil de Facebook. Número 3. Muerte de Diana, princesa de Gales. Diana Spencer perdió el título de princesa de Gales cuando se divorció del príncipe Carlos en 1996, pero su popularidad nunca se desvaneció. Diana era conocida como la princesa del pueblo, muy apreciada por sus obras de caridad y su empatía. At the dangers young people face on the streets and how vulnerable they are to exploitation. Su vida personal también suscitó interés internacional. Durante años fue el blanco de la prensa sensacionalista y los paparazzis la acosaban a donde quiera que iba. La mañana del 31 de agosto de 1997, la persecución tuvo un final trágico. El conductor de Diana estaba borracho cuando intentó eludir a los paparazzi. Desgraciadamente estrelló el coche con la princesa y su novio, Dodi Faith, dentro. Diana, Princess of Wales,
has in fact been killed in that car accident. El mundo entero lloró junto al público británico, con un estimado de más de 2.000 millones de personas sintonizando su funeral. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Número 2. Invasión rusa de Ucrania. A principios de 2014, el levantamiento de Maidan expulsó del poder en Ucrania el corrupto Viktor Yanukovych, respaldado por Rusia. Vladimir Putin no perdió tiempo en responder. Rusia se anexó casi inmediatamente Crimea, una masa de tierra estratégica en el suroeste de Ucrania. El referéndum fue llevado abierto y честно. Y los ciudadanos de Crimea, ясно, убедительно, выразили свою волю. Muchos en Ucrania y Occidente lo vieron como un primer paso en los planes de invasión a largo plazo. El país pasó casi una década modernizando su ejército, que pasó de ser una fuerza de estilo soviético a un ejército al estilo de la OTAN. Suplicaron a Occidente ayuda militar y entrenamiento, y se prepararon para lo inevitable. En febrero de 2022, los rusos atacaron y lanzaron una invasión a gran escala. Ante la mirada del mundo, la desesperación se convirtió en esperanza y entusiasmo cuando los ucranianos, liderados por su infatigable presidente Zelensky, plantaron cara a los invasores. Videos shared on social media show citizens standing up. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. 11 de septiembre. Para muchos baby boomers estadounidenses, el acontecimiento mundial formativo de su infancia fue el asesinato de JFK. Para la generación X y los millennials, ese acontecimiento fue el 11 de septiembre. You will remember this day as long as you live. El 11 de septiembre de 2001, terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 vuelos comerciales en Estados Unidos. 2 se estrellaron contra las 2 torres del World Trade Center y otro contra el Pentágono. We have a report of a plane crash somewhere in the area of the Pentagon. We're trying to get further. El 4º avión cayó en Pensilvania después de que los pasajeros se defendieran. El país entero se paralizó. Los ojos de todo el mundo estaban pegados a sus televisores. Estados Unidos se convirtió en la única nación de la historia que invocó el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Nadie sabía exactamente lo que vendría después. Solo sabíamos que habíamos entrado en una nueva era de la geopolítica. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.